All right, hello class, good evening. Hello, good Teacher. evening. Hi, good evening, how are you today? Good. You're good? Okay, nice to hear that. I'm fine, thank you. You're fine? Okay, that's nice. How's the weather today? How's the weather? Is it windy? Is it cold or cool? How's the weather? Right, it's windy. It's windy and a little bit, It's cool. it's cold. Yeah, it's kind of cold, a little bit cold. We have a really nice weather, you know. I really love it. How about you? Do you like it? Do you like this type of weather? Yes. Or do you prefer summer, the hot weather, or probably the rainy days? What do you prefer? Cool. Cold, right? We really like this kind of weather. So excellent. In today's class, today is Wednesday. We are going to continue. You know, we're going to give some extra examples about the main topic from section number 5, the usage of present continuous. If you remember, we have been given examples about what people is wearing. And by giving those examples, we are using the structure. What are you wearing? You are using the present continuous to give a reply. What are you wearing? Yesterday, we were also practicing the correct intonation about WH questions and yes/no questions. If you remember, we were practicing rising and falling intonation. To start with the class, we are going to have an exercise. This is going to be a speaking exercise. I need you to help me out by creating sentences. We can have affirmative, negative, and I'm not sure if we have interrogative statement in this exercise. So let me show you this exercise. What do you need to do to arrange? ¿Qué significa arrange, class? Arrange. ¿Qué indicación es esa? ¿Qué comando? Arrange. Si alguien le dice, "Can you arrange these words?" Arrange es un verbo. ¿Arrastra? Ok. No. Puede ser arrastrar, ordenar, ¿verdad? Poner en ¿Dónde? él. Exactamente. Reordenar. Arrange. Or order, ordenar, reorder, puede ser otro verbo. Son comandos que ocupamos en inglés, ¿verdad? En este caso, para escritura puede ser o crear oraciones. Let me start. We just have eight sentences. Let's find out about five different words. Can you create or reorder the words in order to create a sentence? Go class, what do we need at the beginning? Do you remember? What's the correct order? They aren't. They, exactly, they because it's the subject. They They. aren't. Okay, right here, they, okay. They aren't running. Okay, verb to be in this case, plus not. What do we need They next? aren't. They aren't. They aren't running a race. Exactly. Great job, Grecia. They aren't running a race. Let's see if we got it correctly. Here we go. Right here, and then we have it. This is a negative statement. What does it mean, class? They are not running a race. What's the meaning of this?
¿Qué dice esta oración? They aren't running a race. Who can give me the information? What is the idea of this statement? Do you know the meaning of the verb run? What is run? Ellos están corriendo But it's negative. como un maratón. Okay, una carrera. But this is negative. Are not. Are they Oh, running no. a race? No, they aren't. Ellos no están. Oh. Because it's negative. ¿Cuál es el negativo? Corriendo Negar. ordenadamente o algo así. No. Corriendo, una. Ah. Race, carrera. That's it. Carrera. Yes, next one. Number two. Make the sentence, please. Subject. Verb to be, verb with the ing, complement. Singing Okay. song. Singing. She. This is negative as well. She isn't Singing a song. singing a song. She isn't singing a song. What does it mean? She's not singing a song. ¿Qué nos quiere decir esta oración? She's not singing a song. Ajá. Ella no está Ella está cantando cantando un sonido. Ah, excelente. Ella no está cantando una canción. She's not singing a song. Number three. Go ahead, please. Make the sentence. She's Okay, this is affirmative. She is. the Remember, after the verb to be, you need the verb with the ing form. Subject, verb to be. She's jumping the rope. Okay, she is jumping the rope. Do you know what's the meaning of rope? Rope. Rope. ¿Qué está saltando ella? She is jumping the Cuerda. rope. La cuerda, Cuerda. así se le llama. Cuerda es un juego tradicional, ¿verdad? Jumping the rope. Saltar la cuerda, jumping the rope. She is jumping the rope. Saltar la cuerda, así se escribe. Next one, number four. Affirmative or negative? Negative. Negative, ok. Can you Negative. make the sentence, please? He isn't He is cooking dinner. not. Okay, he isn't. And then we have the verb with the ing. Cooking He isn't cooking dinner. I guess this is very clear, right? ¿Se entendió la cuatro? He isn't cooking Yes. dinner. Él no está Cocinando la cena. cocinando la cena. Muy bien. Number five. This is very easy. Number five. Just three words. They are They are sleeping. sleeping. They are sleeping, and we don't need a complement. It's not necessary. El complemento creo que no hace falta. They are sleeping. That's it. Hay oraciones que no necesitan complemento. Hay otras que, para dar información extra, usamos un complemento. But this is a complete sentence. Estas tres palabras es una oración completa. Because I have subject. And I have a verb. Subject and verb, they can easily create a sentence. Number six. Affirmative or negative? Affirmative. Okay, affirmative. Can you make the sentence, please? Reorder these words. He Subject, exactly here at the beginning. Oh, he is cleaning. his bedroom, His bathroom. bedroom. Do you see the possessive? ¿Se acuerdan? Vamos a identificar qué tipo de posesivo es esto. A ver si se acuerdan. Es un posesivo y le sigue un nombre. ¿Qué tipo de posesivo era este? Possessive adjective, possessive pronouns. Identifiquen. Adjective, porque ya vieron, necesita un nombre al cual describir y porque los possessive pronouns, ¿se acuerdan que se ubicaban Al acá? Al final. final de la oración. Ya ven cómo han aprendido a identificar entonces
La palabrita his, que es un possessive. Ya saben que es un possessive adjective y por qué. Perfecto. He is cleaning his bedroom. And I guess we have one more. No, two more. Look, this is a very short sentence. Make it. It's swimming. She's swimming. She's swimming. She's swimming. Okay, she's swimming. Probably I'm going to give you some examples. El verbo swim. Miren, llega hasta acá, ¿verdad? Swim. Pero ¿y por qué, teacher? Entonces le agregamos una palabrita más acá. Okay, swimming. En este caso, porque doblamos la última letra o la volvemos a escribir y luego agregamos ing. Hay una regla que nos dice cuáles verbos necesitamos hacer esta regla. Vamos a dar ciertos ejemplos ahora para que quedemos ya más seguros de cómo escribir los verbos con ing. She's swimming. This is very clear, right? And the last one, number 8. What do you think about number 8? In here we have a complement. Okay, they, because they it's the are subject. They are playing the guitar. They are playing the guitar. And that's it. Look. We got it right. You did a great job, class. ¿Ya ven? ¿Cómo ahora podemos identificar afirmaciones, negaciones? Y nos vamos a ver tal vez en la plataforma interrogaciones, que es bien fácil también. It's not that difficult. Before we continue, I need to know who is in the English class tonight. Remember to say here or present, okay? We are about to finish. Tomorrow we are going to have the last class. And I was checking that most of you already completed section number 5 and the final exam. Ya la mayoría tiene el final exam listo. But don't worry, esto también lo vamos a repasar. Es bueno repasar siempre el final exam. Así usted une todo el contenido que ha visto, ¿ok? Today is Wednesday. Vamos, Alba Nubia Cruz Vázquez. Present, teacher. Ok, excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. Okay, I can see you there, but I couldn't hear you. Me quito los audífonos. Ah, that's why. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present, teacher. Okay, Celine. César Israel Álvarez Lara. Present, teacher. Okay, César, excellent. Daniel Alexander Serrano Hernández. Hello. Daniel Alexander. Okay. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present, teacher. Okay, Erika. Graciela Araniva Garay. Present, teacher. Okay, Graciela Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present, teacher. Okay, excellent. Irving Stanley Orellana Romero. Okay, Irving is right there. Julissa Karina Guevara Lizama. Present, teacher. Okay, Julissa. Carla Lorena Martínez Durán. I'm here, teacher. Okay, Carla Lorena, excellent. Carla Mabel Cerón Cerón. Present, teacher. Okay, excellent. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Lidia Ivette de la U Vázquez. Present, teacher. Perfect. María Cruz Hernández Hernández. Present, teacher. Excellent. María Lidia González Franco. Present, teacher. Excellent. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Okay, probably he's not there. Milton Wilfredo García Santos.
Moisés en Manuel Márquez Moreno. Present teacher, I'm Okay, here. Moisés, excellent. Rocío Judith Cruz Flores. Present. All right, there you are. Victorina Cristabel Ramos Torres. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. All right, there you are. William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. Excellent. And Zuleima Carolina Vanegas Celix. Present teacher. Okay, Zuleima, Victorina también dice que ahí está. Ahorita le actualizo, Cristabel, su asistencia. ¿Quién más? ¿No logró responder? Daniel. Daniel y Carlos, ahí están los chicos. Ok, Carlos, ahorita Daniel is right here. Vale, aquí estamos. Muy buena asistencia de esta noche. Recuerde, cada minuto cuenta. Literal, cada minutito se va acumulando. Gracias por el esfuerzo. Sé que algunos han tenido situaciones que les ha impedido estar al 100, tal vez en la clase, pero están de oyentes y están de igual manera interactuando con plataforma. Los animo para que el módulo 2 le demos continuidad, no se quede, ¿sí? No detenga su proceso, porque después ya ocupamos este tiempo, esta hora que habíamos apartado para inglés, para otras cosas, y pausamos, ¿verdad?, el aprendizaje. Así que ánimos a continuar con el módulo número 2. Let's go to the slides, PowerPoint slides that we have. Let me see what we have for today's class. Class numbers 15. This is class number 15. And as I told you before, we are going to be practicing the present continuous. Look, in this class, we are going to complete an exercise. This is the one that we have for today. Esta no está en la plataforma. Esta solo está para clases. Speaking practice. If you see in here, we need to make questions, interrogative statements, and we need to give a reply. Why? Because we need to write conversations. The conversation is going to be first a question and then an answer. Revisemos entonces, ¿quiénes son los sujetos en este ejercicio? Number one, who's the subject class? Subject in number one. Math. Math, what's the verb? Swim. Swim. ¿Está claro el verbo swim? ¿Sí? Vale. Subject in number two, ya le iba a decir yo. Subject in number two. John and Megan. John and Megan. What is the verb? Shop. Shop. Do you know the meaning of shop? What is this? Shop. Compras. Comprar. Es un verbo, una acción, comprar. Who is the subject in number three? You. 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 Pero cuando dice you, ¿a quién se refiere, clase? You. You. Tú o ustedes. O me están consultando a mi persona. No. A eso hace referencia, que esta pregunta se las hacen a ustedes y por eso ustedes van a responder. What's the verb that we have here? El verbo write a message. What is a message? Write a message. Mensaje. Ok, escribir un mensaje. Who is the subject in number four? Chris. What is the verb that you need to use? Cocinar. Ok, in this case, cook dinner. Cocinar la cena. Look, in number five, we have you and Tyler. Otra vez. You and Tyler. ¿Sí? Es usted más Tyler. And what is the verb that we're going to use? The verb
Watch. In this case, watch a movie. Ver una película. Number six, who is the subject? Sara. Sara. What's the verb? Have. How do you pronounce this one? Have, have, have. Have been. Hey. ¿Y qué es este verbo? ¿Quién sabe? Have. Es tener. ¿Tener esa? ¿Tener? ¿Qué piensan? Pero en ese contexto sería comer. Comer, en este contexto es comer. ¿Y por qué ocupamos have? Have es la unión de muchas acciones. Puede ser, por ejemplo, eat plus drink. Have. I am eating, literal, solo estoy comiendo. I am drinking. Tomando, bebiendo. Pero ¿y qué si quiero unir las dos acciones en un solo verbo? Have. I am having pizza. Incluso, have puede abarcar otras acciones. El hecho de estar con alguien, platicar, have. Es el momento, tener, o sea, estar comiendo pizza. Conlleva a otras acciones. Number seven. Who is the subject in number seven? Yo, Justin. Ah, again, it says you, que significa son ustedes más Joseph. Joseph. What are you doing? ¿Qué hacen con Joseph? You are studying for the test. Studying for the test. El final test para mañana. Number eight. Who's the subject? Laura and Paulo. And Paulo, what are they doing? Shop. ¿Saben qué es el verbo chat? What is chat? Hablar. Conversar, chatear. Platicar. Ajá, nosotros es que lo ponemos en español como chatear. No, really, platicar, conversar sería chat. Okay. Vamos a silenciar a todos para dar indicaciones rapiditas. Chat online. Chat no solo es en línea. Nosotros no solo usamos el verbo chat para en línea. Podemos usarlo para una conversación presencial, face to face. I am chatting with my friends. Estoy conversando con mis amigos, platicando. Claro, es el verbo conversar, platicar, chat. Que lo ocupamos nosotros en el contexto online o que lo hemos aprendido o adaptado. Sí, ¿verdad? Pero no solo es online. Vaya. Vean lo que vamos a hacer. We need to make questions. Hay una fórmula para hacer preguntas que ya la aprendimos ayer. Si se acuerda, we need a WH word. Plus, ¿qué sigue? Verb to be. Verb to be. Uh-huh. In this case, you have a short form. What's? What is? Tienen una forma corta aquí. After that, we need one subject. Tome literal el sujeto que está ahí. John and Megan, Chris, Sarah, Laura and Paulo, para que redactemos, en este caso, las preguntas, ya no con un pronombre, he, she, sino con un nombre real. ¿Ok? ¿Qué le sigue? WH word, verb to be, subject. Verb with the ing form. And sometimes, most of the time, we can have a complement if necessary. If not, you are just going to add a question mark at the end. Si no hay complemento, don't worry. You just need to add a question mark and that's it. Revisemos si se cumple esa estructura. Number one. Look, what is Matt doing? ¿Se cumple o no? Yes. That's right. Yes. What's Matt doing? Respuesta, subject, verb to be, verb with the ing. He's swimming. Lo que acabamos de practicar, ¿verdad? Solo que ahora en contexto diferente. Number two, les ayudo con la dos y se quedan con el resto en los grupos. ¿Cómo redactaría la número dos? How would you write number two?
Yes. Make the question, please. John and Megan. Iniciamos con John y Megan. No, acuérdense, una WH word. What? Muy bien, por ahí escuché what. Are. What is or what are? What are. What are. What are. Then we have the subject, John and Megan. John and Megan shopping. Mm-hmm. ¿Qué están comprando? Not really. ¿Qué están? ¿Qué están haciendo? Doing. Todas van a ser redactado con doing. ¿Por qué? El ejercicio doing. Nos pide qué están haciendo. La respuesta va a llevar el verbo, ¿sí? Ah, ok. So, what are John and Megan doing, clase? Sujeto. They are shopping. They are shopping. 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 Vale, después vamos a ver la regla. Aquí otra vez, miren, el verbo shop. Incluí dos P. El verbo swim, igual. Dos M. Tal vez voy a explicar esa regla rápido porque es la única que vamos a ocupar acá. Todos los verbos, oiga bien, todos los verbos que tengan esta secuencia. Vamos a hacer un poco más grande la letra. Vean este, el verbo shop. El verbo swim. Aquellos verbos que terminen con consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Que tengan esa secuencia en las últimas tres letras. Consonant, vowel, consonant. Todos esos verbos usted necesita escribir nuevamente la última consonante. Y ahora sí puede agregar ing. Shopping. Por eso es que se escribe shopping así. Swim. Agregamos otra vez la última consonant. And now we can add ing. Swim. Mean. ¿Ya vieron? ¿Por qué se escribe entonces así? Porque son reglas. Reglas de spelling. Reglas de escritura sería spelling rules, de deletreo. ¿Cómo es que las debo escribir los verbos? Así que hay un verbo más, creo que es el verbo final de la 8. ¿Ya vieron el verbo de la 8? ¿El verbo? Chat. ¿Será que lleve esa secuencia también? Miren. Yeah. Consonant, vowel, consonant. ¿Qué va a pasar con ese verbo entonces? Se va a convertir en shot, shutting, así quedaría. ¿Ya vieron por qué se escribe entonces así? Shutting, shut, shutting, that's it. Y claro, hay otras reglas para deletrear el ing. No todos los verbos le vamos a agregar ing inmediatamente, not really. Hay dos o tres reglas, pero esta es la más importante en este ejercicio. Ok, ready. What are you going to do? You are going with your classmates. And I need you to write, probably in your notebook. ¿Tienen cuaderno de inglés? Do you have English notebook or not? You do? Do you? Mejor yes. You do? Okay. Yes. Yes. Okay. I'm going to send this picture to WhatsApp. Please make the sentences. Interrogative and then an affirmative statement. If you have questions, I'm gonna be around listening to you guys. Here we go. Ya vamos a leer el chat. Veo que algunos han escrito. Let me see. 2 horas, dice. Ah, ok, sí. Dice 2 horas porque nos queda esta y la otra de mañana, 2 horas. Pero en sí la clase solo es 1 hora. Este es un grupo de 1 hora. Claro, tenemos grupos de 2 horas. Pero este es de 1. Vámonos a los grupos, grupos grandes. Les voy a hacer grupos de 5 o 6 para que puedan interactuar. Say hi to your classmates.
Try to complete this activity with the help of your classmates. Sé que lo vamos a lograr. Al final presentamos todas las conversaciones. ¿Listos? 3, 2, and 1. Go with your classmates. Speaking time. You can do it. There you go. Go with your classmates, please. Excellent. Vaya, veo varios que se quedaron en esta sala. Si no se pueden unir a la sesión, me dice, ¿ok? Don't worry, Suleyma. Gracias por avisarme. Puede quedarse en esta sala. Ok, excellent. All right, I have Graciela, Irving, and Cesar. ¿Todos estamos disponibles para participar en el ejercicio, clase? Not really. Yes. Graciela, sí. ¿Y los chicos? Irving dice que no. Yes, vaya, muy bien. ¿A dónde dijo que no? En el chat dijo que estaba solo de oyente. Ah, perfecto. Sí, cuando estén de oyentes, claro, traten de quedarse en la sala principal para que agrupemos a los que sí podamos participar. Vaya, tratemos entonces de completar el ejercicio, chicos. Listo, voy a estar escuchándolos por si necesitan ayuda. Go, please. Go, go, go. Por lo menos una. Le voy a proyectar la número 1, que ya la hicimos. Number 2, ya. La 3, vamos. ¿Cómo les queda la number 3? Let me listen to you guys. Go, please. Sí. It's a speaking practice, go please. Speaking practice. Make the question, please, in number 3. Sería, what are you doing? Ah, okay. What are you doing? What do you think, Cesar? Igual, bueno, al menos eso había notado yo. Ajá, exactly. What are you doing? Haga la respuesta entonces. Correcto. What are you doing? It's okay. Ah, como la pregunta les dije, ¿verdad? Va dirigida hacia ustedes. ¿Quién da la respuesta? Yo. Ajá, entonces, ¿cómo redactan? Si alguien les pregunta, what are you doing, usted individualmente, ¿cómo responde? I am. Okay, continue. Brian Messenger. Write or writing? Write or writing a message? Writing? Exactly, I am writing a message. Great job. Muy bien, así sigan con las demás hasta que se acabe el tiempo. Great job. You did okay. Great. What happened to this group? I cannot hear you practicing. I have William, Maria. Did you finish, guys? Yeah, but I write the answers. How about your classmates? Yo digo que estamos haciendo las oraciones.
Y pues no lo hemos todavía practicado, pero Not really. sí estamos en... The idea is for you all can O sea que lo come and practice. todos. That's Porque the así lo idea. estamos Okay, great haciendo. job, María. Entre todos lleguen a una respuesta. Por eso es que hacemos grupos pequeños para que yo pueda escucharlos, asesorarlos, si es que hay consultas, ¿sí? Sí, porque Okay. individual, yo sé que algunos sí son bien chispas, hay otros que tal vez no comprendemos tan rápido, pero que al final sí. ¡Vamos! ¡Go, María! Hola, William. William Albert. Hola. ¿No está? Ok, María, hagámoslo nosotros Hola, entonces. hola. Sí, Ahí aquí está. estoy. Ahí está. Ajá, William, ¿por qué ves a sola María? Wilbert, ¿dónde estás? I am here. Ok, vaya chicos, quiero escucharlos en la número 3, a ver cómo llegan a la conclusión. Ok, go please, make the question. You. What sería, what do you doing? One more time. What do you doing? Porque es que la persona me está preguntando a mí. Ajá, pero acuérdense pero que... sería con el verbo to be, sería what are you doing? Ajá, perdón, me comí el ajo. Great job, sí, great sí. job. Está cabal, ve, nos ayudamos. Ya ven que la diferencia, what are you doing? Respondan entonces, what are you doing? Ajá, what are you doing? Y sería, I write. I am writing. One more time, Wilbert. I am writing a message. Great job, because the question is for me. So I am giving the reply. Yo estoy respondiendo. I am writing a message. Great job. Number four. Number four, Chris. Chris. What Chris doing? Exactly. What's Chris doing? Or what is Chris doing? Same, right? Y la respuesta sería he cooking dinner. One more dinner. Time. Sería he is cooking dinner. Ajá. Es que ahí no capté tal vez el verbo to be. No sé si lo hice en forma corta. He is cooking dinner or he cooking dinner. No, he's cooking creo dinner. que te decía. Ajá, O entonces lo hizo dije he's contractado. cooking dinner. Ah, he's. Ok, ya pues estamos bien. He's cooking dinner. Ok, vaya, sigan. Voy a revisar a otros grupos. But you're doing a great job. Okay. Continue, please. Pregunta de las cinco. Uy. Hello, I'm just here listening. Okay. Entonces esta sería. Estamos ahí respondiendo primero, teacher. Bye, go ahead, please. Si puedo ayudarles en alguna corrección, lo haré al final. Don't worry. Voy a escuchar. Go, please. What's Chris doing? He is cooking dinner. Quiero corregir ese apóstrofe, pero no sé cómo. De esa pregunta, el que la hizo. Esa pregunta de las cinco, ¿cómo la corrijo? Quiere, creo Está que bien. Está ahí en el cosito de la T. Puede volver a escribir ahí mismo. Donde aparece la T en el lado izquierdo. La T significa de escritura. Ajá, sí, pero no, es que no. Ah, pues dele borrará ese. O lo puede hacer encima. Puede volver a tomarla y ponerla encima y volver a reescribirla. ¿Qué quiere corregir? Es apóstrofe de what are. What. Cause está bien, ¿verdad? No, es que aquí es la otra. Ajá, es el apóstol. Es que aparece, ajá, en la T, es verdad, aparece una opción de seleccionar incluso, pero no recuerdo cómo es el icono. Creo, no sé si es una crucita o algo así. Cuando le da seleccionar, puede volver a editar lo que ya escribió. Ajá, que alguien Ajá, pero no ayudó sé, a ¿cómo es el? editarlo, pero no Se sé. puede Es que editar. estamos utilizando el editor de imagen de Windows, entonces es un poco Ah, distinto. No están ok. ocupando el... Pero sí, aprovechando, ¿verdad? Que el número 5, fíjense que solo el verbo to be en la forma is, podemos hacerlo corto, what is. Con el am y el are no podemos hacer forma corta. Entonces, what are,
No, sería what are, en la forma completa. What are you and Tyler doing? ¿Sí? No podemos contractar o hacer forma corta con el are en am. Bueno, sí. No, porque es una WH question. Y porque es interrogación. Solo puedo hacerlo formas cortas cuando doy respuestas afirmativas. ¿Ok? O cuando estoy dando respuestas negativas. Ahí sí puedo unir eso. Pero el are es bien, bien raro que lo usemos en forma corta. Así que la número 2, creo que esa sería mi corrección de la 2 y la 5. Forma larga para pregunta. Pero está en la what are. Ajá. Cuando sea en el verbo to be are. Ajá, exacto. But don't worry. Si ya no pueden seguir editando, no se preocupen. Háganlo en Ajá. su cuaderno y yo con gusto voy a redactarlas y les voy a compartir al final las respuestas correctas. Pero me interesa más que lleguen a una respuesta en conjunto todos. Ah, que escribamos por el tiempo, ¿verdad? But great job. You're doing a great job. De ahí todo está bien. Continue, please. Entonces la respuesta de las 5 sería... Hello, guys. Did you finish? ¿Terminaron todos? Yes, no, teacher. Yes. You did? Are you sure? ¿Trabajaron individual o en grupos? How did you get to the replies? ¿En grupo trabajaron o individual? I think individual. Why? You know, la idea de los grupos, en este caso, es que entre todos interactuemos, ¿sí? Si no, cuando trabajemos individual, los dejo yo en la sala principal y ahí los puedo observar a todos. Si venimos a grupos, es para que interactúen. Vamos a ver cómo les fue. Number three. Quiero escucharlos redactando la pregunta y la respuesta para poder ver si es que comprendimos o si es que hay alguna duda que quede. Vamos a la 3. Make the question, please. ¿Cómo queda la pregunta? Number 3. Go, please. I think it's what are you doing? All right, that's okay. What are you doing? So what's the answer? And the answer, I'm writing a message. Okay, I am, exactly. Because if you see, the question is for me. So I am the one who is answering. Yo doy la respuesta. I am writing a message. Number 4. Can you make the question for number 4? Make the question. Haga la pregunta, please. Make the question. What's Chris doing? One more time. Otra vez, creo que escuché. What's Chris doing? Ok, cuando ocupemos la forma corta, what's, que se entienda que esa S al final es la forma corta de what and is. What's Chris doing? Respuesta de la 4. Make the sentence, please. What's Chris doing, class? What's Chris doing? He is cooking dinner. Exactly, he is cooking dinner. Okay, you know what? Vámonos al grupo principal a ver si sus compañeros tienen las mismas respuestas que ustedes o diferencias. Okay, let's go. Great job, guys. Vámonos. All right, we are back. Let me see what you got. ¿Será que tenemos las mismas respuestas? Or not? Let's find out. All right, here we go. Let me bring you back, class. Did you finish with the exercise? Was it easy or difficult? How did you feel it?
Great. All right, excellent, Maria. She's saying it was easy, teacher. It was great. How about the rest? Was an easy exercise, difficult one? The pronunciation de las... Which de one? Las... A mí me cuesta pronunciar cuando va contractado. Okay, bien. I really like that porque one. No me entendían, entonces era como... Digo, mal, creo. You know, I could notice cuando hacen el his, por ejemplo, el solo his, escucho el se he. Pasó como en el they are. They are. There. Vamos a they. Ver. Ya, algunos les escuchaba he swimming. Yo, ¿dónde está el verbo to be? No, he's swimming. Dejen que suene esa S, he's. Exageremos si es posible, pero la idea la... Vamos, number two. We are going to write it again para poder enviar esta imagen al grupo. Number two, ya la tenemos. Let me write it again. Ocupamos un red para que se distinga. Decíamos que la pregunta es, what's the question in number two? What? Are. Ah, so in this case, not what is, what are. Subject. John and Megan. Verbo con el ing. Doing. Great job. What are John and Megan doing? ¿Qué hacen ellos, clase? They are shopping. Exactly. They are shopping. They are shopping. O pueden ocupar la forma corta. They are shopping. Pero dejémoslo así, forma larga. They are shopping. Number three, make the question, please. Go ahead. What are you doing? Exactly, this is a question for you. So what are you... What are you doing? Como es una pregunta para mí, yo respondo. What are you doing, class? I am writer. I am. I am. Angry with. No sé cómo se dice. Ah, okay. Writing. Viene del verbo write. Writing. 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 Writing what? Writing a message. Message. Ya vieron la puntuación. Le voy incluyendo punto al final. Porque es una oración completa. Number four. Chris. Consulte qué hace Chris. What are cuántos Chris tenemos ahí? One or more than one? What is Chris doing? So in this case, is. What is Chris doing? ¿Qué está haciendo él? What is Chris doing? Or what is he doing? Aquí podrían fácilmente reemplazar, ¿verdad? Por Chris un pronombre. Diner. Ahí estamos. Haga la oración completa. Decimos sujeto, verbo to be. Is. Cook. Chris. Viene del verbo he. Cook. Cooking. Cooking. Diner. Dinner. 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 Porque saben que dining o diner sí existe. Pero es un lugar donde usualmente se come. Dining, dining room. Pero diner, dinner es diferente. Cena. You and Tyler. Me interesa saber cómo redactaron esta. Dice you and Tyler. Make lo escribí como I am and Tyler. What? But the question. Yes, Wilbert, go. What? Are you and Tyler? ¿Qué piensa en clase? What are you and Tyler doing? Doing. ¿Alguien que la tenga diferente? ¿Qué piensan de esta? ¿Alguna corrección? No. Sí, que podría ir con el what are you doing. ¿Le quitamos el Tyler? No. No. ¿Por qué no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Hablando de Tyler. Pero los escribí a ustedes. Con el, hablando de ustedes. Ahí está.
El you Ustedes. de ustedes, you de plural. Acuérdense, tenemos you para una persona. Por eso es que respondo I am, pero tengo el you de dos personas o más. Entonces, aquí, como necesito abarcar a dos personas en una sola expresión, es fácil cuando tengo nombre, ya vieron, John y Megan, pero acá tengo un pronombre y un nombre. No puedo tener eso. O tengo dos pronombres o dos nombres, pero no puedo mezclar un pronombre y nombre. Por eso es que no sentíamos la lógica. What are you and Tyler? ¿Okay? Entonces, para que se entienda, dejémoslo en un pronombre. Yo abarcaría a las dos personas en un pronombre para que no se vea diferente o que no tiene lógica. Okay, what are you and Tyler doing? ¿Sí? What are you and Tyler doing? Entonces, como me preguntan a mí, pero también a Tyler, tenemos que ubicar a ellos dos o a nosotros en un pronombre. ¿Cuál sería? We are We, watching the ¿verdad? movie. We, exactly. We We are. are. Let me correct this one. Tenemos el verbo watch. We're watching what? A movie. We're watching a movie. Number six. Sarah. Este es fácil porque tenemos Sarah. What is, what are. What? What is Sarah doing? What? Exactly. What is or what? Sarah. Doing. ¿Qué está haciendo ella? What is Sarah doing? Is Sarah helping She's having pizza. She's Exactly. having pizza. She is. Pongámoslo en la forma corta, ¿vale? She's having She's having pizza. Ya vamos a explicar por qué el verbo have, having, se convierte en este caso así. Tenemos otra regla, clase, que si los verbos terminan en esta consonante, perdón, en esta vocal, vowel E, have, ya vieron que no se pronuncia. Hasta aquí llega la pronunciación en el verbo en presente, have. La E no tiene sonido, es muda, have. Entonces, por eso es que nosotros quitamos totalmente esta vocal y ahora sí podemos agregar el ing, having, having, porque no tiene sonido, porque de igual manera no podemos tener esa secuencia, ¿verdad? Dos vocales juntas. That's why. Uy, let me write it again. Borramos esta entonces. Number seven, make the question, please. What are you doing? Ok, vaya, probemos, ¿saben qué? Les decía que se ve raro. Muchas veces escribir un pronombre y un nombre, ¿verdad? Pero tratemos de hacerlo así. Redacte la pregunta, por favor. Joseph. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. What are you and Joseph? Ajá. Aquí está. Doing. What are you and Joseph like this doing? O fácilmente pueden abarcar a you and Joseph en un solo pronombre, que sería What are you doing? Answer, respuesta. We are studying. Exactly, we are studying. We are studying for a test. Study. Miren, el verbo study termina en una consonante. Por eso es que no hay problema de agregar ing. We are studying for the test.
Okay, you're not watching a movie. You're studying for the test. Number eight. Question. Haga la pregunta, what? What is, what are? Tengo ahí a Laura, Paulo. Laura y Paulo. Are Laura y Paulo Laura y Paulo doing what are they doing? What are they doing? Chat online or chatting online? Chatting. Chatting. Remember the ing? Chatting online. At this moment, they are chatting online. Vaya. ¿Qué podemos entonces? No, hombre, profe, un muro me da cara yo. ¿Por qué? ¿Por la escritura? Escribí dos más. ¿El que escribieron porque más? Yo, porque yo le escribí a la... ¿Qué? Ajá. ¿A dónde está la de Tyler? Le escribí, I am M. Tyler, watching a movie. Ah, vaya, veamos esa lógica entonces. Recuerden, si me incluyen en la pregunta o en la oración, miren, Joseph más mi persona, ¿verdad? Entonces, nosotros. Eso sí, me gusta resaltar. Ya vieron que en todas las preguntas a veces ocupamos nombres propios, John y Megan, o podemos ocupar pronombres. Si yo no quiero decir Chris, puedo decir he. What is he doing? Si yo no quiero decir Sarah, podría decir what is she doing. En las preguntas podemos combinar, ¿verdad? O usar pronombres o nombres. Pero si son curiosos, ¿qué pasa con las respuestas? Solo he utilizado, ¿ya vieron el qué? Pronombres. Sí, pronombres. Inmediatamente sustituí John en Megan por un pronombre. They. ¿Y por qué es entonces qué pasa eso? No es que esté incorrecto si yo digo John and Megan are shopping. Para evitar que se repita la misma información o suene redundante, inmediatamente doy respuesta con pronombres. Ya en la pregunta dejé claro sobre quién estoy consultando, John and Megan. Entonces en la respuesta ya no me interesa mucho resaltar los nombres de estas personas porque ya sé de quién hablo. Entonces, sustituyo por un pronoun. Ellos están comprando. Y si yo digo ellos, ya sé que estoy hablando de John y Megan. Entonces, en las preguntas, sí es necesario muchas veces ser específico. ¿Qué hacen ellos? Yo quiero saber qué hace Chris. Sí, dejar claro que estoy consultando sobre Chris. Pero en la respuesta ya vieron, ya no es tan importante resaltar quién es el sujeto porque ya me quedó claro en la pregunta. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de este ejercicio, clase? ¿Qué más? ¿Qué fue la parte más difícil, la más fácil? Vayamos concluyendo, ya nos queda, ya no, un minuto creo yo. Tomémonos un minuto más. ¿Qué parte me costó más, teacher? Yes. Lo va a mandar a WhatsApp. Yes. Let me do it just right away. Ahorita mismo lo envío. Es solo práctica. Yo creería que es práctica. Es practice and practice and practice. Va a haber un punto en que vamos a dominar la estructura. Yo la recomendación que haría es, siga fórmulas. Si yo escribo una fórmula tanto para redactar preguntas y respuestas y sigo esa secuencia sustituyendo cada elemento de la fórmula,
voy a estar seguro, segura de que lo estoy haciendo correcto. Okay? And that's it. And keep on practicing, of course. Practice and practice. Okay, ya lo envié a WhatsApp, le llegó. Did you get it? Sí, yes. Vaya, entonces ahí está el ejercicio de ahora. Vamos a entonces a dejar la sesión hasta aquí. Gracias, chicos, por trabajar en grupos, por estar puntual a la clase incluso y participar, ¿verdad? We are going to continue tomorrow. Last class tomorrow, okay? Teacher. Have a good night. Yes. Una última pregunta. Go ahead, please. Make the question. A todos les hablan cuando faltan. A todos. Es que una vez que falté me habló. A todos. Me hablaron. Pero creo que son mensajes automáticos también, porque yo le pongo, le contesto y vuelve a preguntar lo mismo. Ok, pero sí. ¿Saben qué es lo bonito? Ese seguimiento se hace, ¿verdad? Porque para que vean de que si se está pendiente de los minutos, de plataforma, es un seguimiento que a mi parecer es bueno, porque a veces podemos decir, no, si es que ni me escriben, no me dan seguimiento, pero sí, claro que sí, sí se hace. Así que ahí estamos para apoyarles cualquier cosa. Gracias por aquellos que me escriben también justificando ausencias muchas veces. Y así yo estar al tanto, ¿verdad? Porque es que no han estado en la sesión. Vamos a subir la clase para que puedan ver a aquellos que no vinieron. Y vamos entonces. Es cierto, Carla Mabel tiene razón. Si no nos meten presión a los salvadoreños, a veces no hacemos las cosas rápido, dice, o a tiempo, dice. Pero no, gracias también por ser esforzados y la puntualidad en sus actividades y conexión. Thank you, class, for coming tonight. Let's continue tomorrow. Bye bye. Bye. Bye bye. See you tomorrow, teacher. Bye.